Bueno, sí, yo he sido durante. Bueno, mi nombre es Fernando. He sido durante 10 años en la universidad el hermano de María José Díaz. Yo empecé haciendo informática, hice como unos 4 o 5 años de informática, hice hasta las prácticas de trabajo, me querían contratar en Mapfre, dije que no. Digo, voy a hacer otra carrera, que con esto no tenía porque no me gustaba, voy a hacer arquitectura. Obviamente no terminé informática, me pasé a arquitectura. Hice otros 4 años de arquitectura, creo que incluso aquí hay una alumna que ha estado, que me habrá visto presentar algún proyecto y bueno, tampoco la terminé después de 4 años. Total, que elegí decir, voy a hacer un parón, me cojo un año, voy a ver qué hago con mi vida, porque si no quiero arquitectura, no quiero ser informático, voy a ver qué quiero ser. Me voy a Inglaterra para no desperdiciar el año entero, estudio inglés, me pongo a trabajar en una cocina. Estoy un año en una cocina, bueno, un año, unos 10 meses o así, en una cocina francesa, con un francés, un poco personaje, pero aprendí muchas cosas, sobre todo lo más importante que aprendí allí es que se me daba bien, me gustaba y que era algo que podía hacer el resto de mi vida y pasarlo al plano profesional, porque obviamente allí lo que yo hacía, dirigía incluso la cocina, empecé de office, pelé papa, hice de todo. Y me pasó a la cocina y acabé siendo un jefe de cocina mientras que el dueño no estaba allí, sin ningún tipo de estudio ni nada. Al final es lo que dice Begoña, una actitud que tú coges, te gusta y la va subiendo niveles. Cuando vine aquí, hice otra vez el intento de terminar informática, lo cual me duró 2 meses y me pasé y me vine directamente al cuerpo. Esto ya sí era otra historia. Yo llegué aquí, yo llegué. Mi paso por varias carreras ha sido, vamos, sin pena ni gloria. Los profesores me querían matar. Obviamente, que sepáis que tuve una mentora. Esa mentora era Ana Díaz. Eso ha cambiado mi sistema de vida absolutamente. Me ha llevado una mujer que ha confiado en mí día sí, día también, hasta que encontrara lo que me gustaba. Era un fenómeno, y yo, un fenómeno. Sin media carrera, 28 años, vengo. Vamos, más rebotado de todos los sitios que ninguna otra persona que yo hubiese conocido. Todos mis amigos, uno en Washington, el otro acabando carrera, le sacaba 3 años y tenía ya su carrera, su trabajo, y yo perdidísimo. Pero Ana Díaz lo decía, claro, decía, cuando encuentres lo que a ti te gusta, darás el mejor Fernando que hay en ti. Entonces, vine al cordón, esta vez yo creo que ya sí lo aproveché, me machaqué, igual lo mismo puede pensar otra cosa, pero. Me machaqué, trabajé, era lo mío, obviamente ya no era lo otro, era algo diferente. Acabé el cordón, le consulté a Mara, dónde me voy, dirigirme un poco, porque obviamente ya me había dirigido a nadie, me iba a poner en sus manos en dónde hacía las prácticas. Siempre tenemos los pájaros de las prácticas son más en las ciudades Michelin, en las ciudades tal. Bueno, mira, yo le pregunté a Mara y Mara me dijo, vete con Mario. Me gustaba Mario Sandoval. Me fui a Coque, me gustaba Mario, me gustaba su cocina porque es una cocina transparente, no tiene florituras, es una cocina de productos y además con mucha tradición española, por supuesto. Y nada, pues me fui allí, estuve mis prácticas 3 meses, estuve 2 meses, me cogió para jefe de cocina suyo en un hotel que estaba asesorando y nada, ahora sigo en el hotel Orfila. En el jardín de Orfila, y llevo allí 2 años y medio. Llegué, pues bueno, podréis imaginar, tenía una experiencia en Inglaterra que no tiene nada que ver con este tipo de restaurantes. Más perdido que nada, me pusieron de jefe de cocina, no había visto un papel de cocina en mi vida, con un equipo que ya estaba hecho, aquello estaba todo muy uniforme, no había ningún tipo de control. Bueno, al final hemos hecho después de 2 años un gran equipo. Un sol, ahora que yo empiezo a funcionar, pero bueno, detrás de eso, ya la última pregunta, lo que hay son personas. Yo directamente no he contratado ni por currículum. A quien contrato es porque lo he tenido unos meses a mi cargo, o he estado de práctica, o tal, y son a la gente que yo les doy las oportunidades. Al final, en una cocina con tanta presión, con tanta tensión, con muy buen cocinero que sea, que yo no me considero ni mucho mejor cocinero que los que tengo a mi alrededor, de hecho, prefiero que sean mejores que yo. Lo que necesita son gente que sea capaz de hacer una piña en los momentos, perdón por la expresión, más de mierda que hay en el día. Entonces, contratas personas.
y contrata gente que tenga, aparte de capacidades, que sea gente buena, íntegra, que sepa encajar en un equipo y que tenga ganas de esforzarse cada día y de hacer un